Las películas de zombies no gozan de una buena reputación, ya que a pesar de ser muy populares, la calidad de estas películas varía mucho. Unas son grandes obras, mientras que otras son consideradas como basura. En esta ocasión, les hablaré sobre una película que es considerada como una de las peores películas de zombies de todos los tiempos. La película se llama, La Noche de los Zombies. Se dice que está entre las peores películas sobre muertos vivientes jamás hechas, junto con El Oasis de los Zombies y El Lago de los Zombies. Pero ya he reseñado El Oasis de los Zombies, y debo admitir que no fue tan mala, digo, fue horrible, pero no es una de las peores que haya visto. Eso me hizo pensar que esta película no sería tan mala, pero parece que me equivoqué. La Noche de los Zombies también es conocida como La Noche de los Zombies 2, a pesar de que no existe una primera parte, por lo que esta película es su propia secuela, algo muy raro. Otros títulos alternativos son, Juegos de Guerra de Zombies, El Batallón de los Muertos Vivientes, Gamma 693, y La Hermana de la Muerte. La Noche de los Zombies se estrenó en 1981, y fue la última película del director, Joel M. Reed, un director de películas de explotación, pero creo que su trabajo más conocido es la película, Bloodsucking Freaks, una película que yo recomiendo mucho, es muy divertida y cutre, un clásico del cine de explotación barato. Desafortunadamente, La Noche de los Zombies no es tan entretenida como esa película, de hecho, es dolorosamente aburrida. La trama de la película es la siguiente. Dos hombres buscan restos de cuerpos de la Segunda Guerra Mundial en los Alpes, ellos son advertidos sobre la presencia de zombies en el área, pero ellos no hacen mucho caso, por lo que terminan siendo atacados. Después, el agente especial de la CIA, Nick Monroe, es enviado a investigar, en donde descubrirá un plan diabólico para dominar el mundo. Hace rato que no veo una película tan horrible, es realmente difícil de terminar, debido a lo tediosa que es, especialmente en los primeros 30 o 40 minutos, después la película se pone mejor, pero no lo suficiente para llegar a ser decente. Dejando de lado lo cutre que puede llegar a ser, lo peor de la película es que es poco interesante, muchas escenas están solo de relleno, para hacer que la película sea más larga, pues el material no es lo suficientemente extenso como para ser una película completa, eso es algo común en esta clase de cintas, pero sigue siendo un gran problema. La trama es poco interesante, aunque tiene algunos momentos que podrían serlo, pero no los explora lo suficiente como para ser una parte útil y memorable de la película. Los efectos son terribles, demasiado cutres, y eso que la película carece de escenas violentas y de acción, el filme está compuesto casi exclusivamente de gente hablando. Aún así, las pocas escenas violentas están terriblemente ejecutadas, no son para nada efectivas. El maquillaje de los zombies es terrible, pero creo que eso se debe a que tenían un presupuesto muy bajo. Los zombies aparecen de la nada, no son presentados ante el espectador de una manera especial, simplemente los revelan a la audiencia de una manera muy floja. Los personajes no son de lo peor, puede que ellos sean el aspecto más memorable del filme, pero no son grandes personajes, de hecho, ni siquiera son decentes, lo que pasa es que no son tan malos como el resto del filme. Quizás sean memorables por las interpretaciones, pues a pesar de que muchos de los actores son malos, los principales son algo agradables, puede que hayan hecho de la película una experiencia un poco más tolerable. El actor principal me agradó bastante, su nombre es Jamie Gillis, ha participado en alrededor de 400 películas, la mayoría de ellas pornográficas, pero la más notable es una película de terror porno que involucra enemas en su trama. Otro aspecto muy molesto es que la película tiene escenas poco coherentes, su edición es, cuando menos, muy cuestionable, muchas veces no sabes qué es lo que está pasando en la escena. Pero creo que eso tiene que ver más con la versión que encontré de la película, pues parece ser la versión editada para video, algo muy lamentable, pero la versión completa es muy difícil de encontrar, si es que se puede encontrar. En conclusión, La Noche de los Zombies no es una película divertida, ni entretenida, y mucho menos atrapante, pero debo admitir que su bajo presupuesto, sus efectos cutres, y sus malos aspectos, le dan cierto encanto, es un gran ejemplo de una película bizarra y barata, algo que me agrada bastante, pero desearía que fuera mejor, o por lo menos más entretenida. Por eso la recomiendo a los fans del cine basura, pues a ellos les puede agradar, pero el público general tendrá que evitarla.
Ojo, no te vayas a confundir con la película, El infierno de los muertos vivientes, pues uno de sus títulos alternativos es La noche de los zombies, pero son películas diferentes, aunque El infierno de los muertos vivientes es mucho mejor, de hecho, es una de mis películas preferidas de zombies, casi lo opuesto a la película de la que les hablé. Creo que La noche de los zombies fue una de las inspiraciones para Planet Terror, me refiero a que en las dos películas hay soldados que usan un gas, casi de la misma manera, y ambas películas involucran a zombies casi con el mismo propósito. Eso sería todo en cuanto a esta horrible película, es muy aburrida, pero tiene los elementos que buscan muchos fans del cine cutre. Espero que les haya gustado el video, dale like, comenta y suscríbete para más reseñas a películas de terror y de culto. Si quieres que hable de una película o de un tema, dilo en la caja de comentarios, pero recuerda que es solo una recomendación, por lo que puede que no haga la tuya, o puede que tarde un rato en hacerla. Sin más que agregar, me despido. Do you believe in zombies? And a scientist's horrific secret bring a CIA operative face to face, and the night of the zombies falls.